temático. Bien, bueno. Claro. Volvamos al cine. Gracias. Vamos a poner el cine en lo completario. Creo que hay algo, cuando le envié el título de la conferencia a Germán, Germán cambió el título. Eso es censura. No, mentira, pensó que estaba mamando gallo. Porque claro, se llama Rita Acevedo Gómez, una realizadora espantosa. Entonces me pone, fue el título de la conferencia, dije, no, del artículo. Dije, no, Germán, el título es este. ¿Por qué una realizadora espantosa? Espantosa, si ustedes van al diccionario portugués, van a encontrar la palabra espantosa, es sinónimo de asombrosa, fantástica, impresionante. ¿Ven? ¿Panfleto no es? No, no, horrible. ¿Arranco? No, no es horrible, es espantosa. Perfecto. Empiezo cuando ese epígrafe es uno de Serge Dany, un crítico apasionado del cine francés, dice: Portugal es el país con mayor número de buenos cineastas por metro cuadrado. Manuel de Oliveira, cito: al final todo se convierte en imagen. Las palabras hacen imágenes que toman formas distintas en nosotros. Arranco. Hablar de cine portugués contemporáneo implica elegir un relato en torno a corrientes simultáneas de ruptura y encaje, aproximación y alejamiento, novedad y nostalgia. ¿Por qué seleccioné a Rita dentro del marco del eje temático? Yo soy profesor, como comentaban, soy profesor de un colegio en Bogotá, las afueras de Bogotá, que se llama el Liceo Juan Ramón Jiménez. Es un colegio muy experimental, muy progresivo en la educación y en su proyecto educativo institucional. Y ahí estoy dando clases para los de décimo y once grado. Ellos tienen la opción de estudiar algo que no saben muy bien todavía, no tienen muy claro qué es, pero ya en alguna manera, después de 5 años de estar trabajando en este colegio, ya hay algunos estudiantes que están estudiando cine. Han tomado como la determinación. Y como este semestre estoy dando una materia que se llama Vidas de Mujeres que el Cine Cuenta, buscando y esculcando, encontré la figura de Rita Acevedo. Esto de alguna manera tiene mucho que ver con una posición que ha asumido Luciano y que me extraña mucho acerca de los telometrajes, porque yo sí creo que la posibilidad que tenemos como espectadores y como críticos es de tener la libertad de aburrirnos. Y yo busco en el cine el aburrimiento. Creo que es una de las posibilidades. Yo, a mí no me gusta Marvel, sé que si voy a ver una película de Marvel me voy a entretener. Ahí viene como la otra posición del entretenimiento con el entretenimiento. Yo prefiero entreteniéndome, aburriéndome. Y ella me aburre mucho. Por eso para mí es espantosa. Pautada por cánones históricos asociados a Manuel de Oliveira, João César Monteiro y más reciente a Pedro Costa, más exhibidos, conocidos y estudiados fuera que dentro del país de origen, la cinematografía portuguesa soporta el peso de una genealogía y la dificultad de aceptación crítica de los que extrapolan esa misma genealogía. Rita Acevedo Gómez empezó su carrera trabajando con Manuel de Oliveira en Amor de Perdición y continuó como programadora en la Cineteca Portuguesa dirigida por João Bernal da Costa. Actualmente es programadora de la Cineteca. Rita Acevedo pasó del teatro al cine y trabajó como directora artística. En los años 90 dirigió sus primeros largometrajes, parte de un claro ejercicio de distanciamiento plástico que hace surgir algo que el cine contemporáneo ha perdido: la apuesta a no pasar por el minimalismo, la contención o la sustracción. Rita Acevedo filma desde la perplejidad escénica, desde la búsqueda de una belleza perdida. Estos procedimientos provocan la sensación de una extrema resurrección. Es como si un cine pretérito se instalara en el corazón del presente para certificar la vigencia de ese modelo. En la fórmula hay una clara valentía, un deseo irreductible de fidelidad hacia sí misma y al lugar de origen. Por ejemplo, La Portuguesa, realizada en 2018, es un ejercicio de cine sin complejos, película basada en una obra que aparece en Las Tres Mujeres de Robert Musil. Su cine se adopta, en muchos casos, a modo de producción transnacionales, pero no deja de reflexionar sobre cuestiones centrales de la memoria y de la identidad colectiva portuguesa. Sus imágenes tienen hondas raíces tanto estéticas como referenciales, ancladas en lo más profundo del presente, de la historia y del pathos de su país, pero hablan un lenguaje que no solo conecta en lo más vivo del cine global,
sino que le inyecta energía y lo proyecta hacia el futuro. No es de extrañar encontrar en sus obras una cierta sobreexposición del carácter ficcional, unos diálogos pomposos y una teatralidad en la puesta en escena. Una intuición vital. Hay casos en los que un cineasta en su primera película ofrece ya toda la potencia de su cine, concentrada en una obra que es como la imagen fija de un universo en el momento de su nacimiento, cuando la materia, en el mismo espacio posible, alcanza el punto máximo de acumulación de energía y comienza a desplegarse. Ahora infinitas variaciones, pero todo estaba ya ahí, en ese momento privilegiado de la verdad por venir, que corre el riesgo de pasar inadvertida, oculta por sus actualizaciones, por sus diversas materializaciones. La luz más pura solo puede percibirse acostumbrando poco a poco al ojo. Algo así sucede con El sonido de la tierra al temblar, realizada en 1990, ya que como suma anticipada contiene en potencia su obra futura. En sus películas, la cineasta parece recoger aquello que Gilles Deleuze señala como imprescindible, cito: unir a la imagen óptica sonora fuerzas inmensas que no son las de una conciencia simplemente intelectual, ni siquiera social, sino las de una profunda intuición vital. Cierro. La intuición de Rita Acevedo es lo que no pudo, lo que Rita Acevedo es lo que no sin pudor podríamos esbozar como la conciencia de la fragilidad de la experiencia humana, la incapacidad de recuperar el pasado, la imposibilidad de fijar el presente, que siempre tiende hacia un más allá. A este lado, solo quedan los cuerpos pesados, tristes, incapaces de romper su enclaustramiento salvo por la vía del ensueño y la muerte. Sobre el arte, se trate de la poesía, la pintura o especialmente el teatro, permite alcanzar ese infinito o tratar de fijar una imagen del pasado. Los personajes de estas películas son en cierta manera zombies. Si bien, como escribió el filósofo francés, comillas, he aquí que los zombies cantan un canto, pero es el de la vida. Cierro. En el episodio 14 de la cuarta temporada de Walking Dead, me sintonizo con los jóvenes. Ahí está muy bien. Claro, ahí los acá. Muy bien. En el episodio 14 de la cuarta temporada de Walking Dead, una niña, Lizzie, mata a su hermana para llevarla al otro lado, al de los caminantes, siguiendo la invitación, la intuición de que una vida mejor se le escapaba a los vivos, incapaces de percibirla. Sus compañeros la asesinaron y ya antes la miraban con preocupación y recelo cuando explicaba sus teorías. Algo así ocurre con estos personajes marginados y vistos, en el mejor de los casos, como figuras extravagantes, como Duarte de Almeida, el coleccionista de Una colección invisible, realizada en el 2009, quedándoles como única vía la máscara, la ocultación frente al mundo. Comillas, hay de aquellos que no saben usar la máscara que escogieron, advierte el narrador de La venganza de una mujer, realizada en el 2012. Para los personajes que la rechazan o que no saben vivir con ella, solo la muerte dará cumplimiento a sus aspiraciones, como sucede con la duquesa de Sierra Leona en La venganza de una mujer, los jóvenes amantes de Frágil como el mundo, o incluso con Alberto en El sonido de la tierra temblar, en su caída o ascensión hacia la disolución de las fronteras entre ficción, realidad y sueño. El artificio es obligatorio, la emoción es lo importante, las emociones nunca son falsas. La literatura, la pintura, el teatro y la música tienen un lugar privilegiado en el cine de Acevedo. Aparecen como materiales irreductibles a la condición de referencias. Cuatro elementos con el cine que permiten un análisis transversal de su filmografía, y los cuatro convergen de una manera mágica y misteriosa como fruto de una inspiración infinita, sobre todo en La venganza de una mujer, la película que propició que el talento de la cineasta atravesara fronteras. El suyo es un cine conectado con la historia intelectual europea de los últimos siglos, que adopta corrientes pasadas desde el simbolismo hasta el romanticismo y las amolda a su forma de entender la puesta en escena, que aquí alcanza la máxima depuración. Su mirada se presenta siempre oblicua, esquiva, frente al academicismo, tomando como punto de partida la adaptación de un relato de Gilles Barbey d'Urville, incluida en Las Diabólicas, escrita en 1874, Rita Acevedo encuentra, gracias a un ejercicio puramente teatral, los resortes cinematográficos que destilan el texto y propone al espectador una historia de amor, cortes
hablo de una historia de amor cortes hablado en las imágenes y las formas en las que éstas van desplegándose y se erigen como trascendentes. Además, adquieren múltiples significados y cierran las grietas que la directora deja intencionadamente en sus películas para potenciar ese sentimiento de relato cine abierto y vivo, expuesto siempre sin pudor a la mirada del que lo contempla. Hay que tener cuidado con esta película en apariencia delicada y sensible, en el fondo desmesurada y salvaje. Pretende renunciar a su condición de adaptación literaria y Rita Acevedo lleva a cabo una violenta intervención en los textos de Jules Barbet de Reville con el fin de aplicar mecanismos diversos y distanciamiento, teatralización, disolución, que descubren el reverso de la obra de origen y dejar en evidencia los múltiples obstáculos, desajuste temporal, código moral, gestualidad cotidiana, que hoy nos separan de ella, y construir un dispositivo de múltiples claves que no se superpongan, sino que se fundan como si se tratara de formas y colores que renunciaran a sus límites para esparramarse en las demás. O de referencias y alusiones culturales que borrarán las fronteras del tiempo y convirtieran un relato romántico en un artefacto estrictamente contemporáneo. Rita Acevedo somete este material a una incesante movilidad y lo hace en un sentido literal, pues el paso de una instancia a otra, mientras la mujer cuenta su vida, puede significar un salto en el tiempo interno del relato sin necesidad de ningún flashback en un sentido convencional. El espectador visualiza el pasado, pero en el mismo espacio. Como ahora está de moda Netflix, de que las mejores elipsis que hay están basadas en el tron. El tron es lo que está permitiendo hacer las elipsis, están haciendo los cambios de secuencias. Y ahí viene otro, como la otra referencia joven acerca del manejo de los drones. Lo cual ofrece una perspectiva aún más desconcertante, pues el uso del sonido de una banda musical anacrónica, Webern, Schoenberg, y la ocasional desfiguración de la imagen por choque o por descomposición, actúan sobre el tiempo externo produciendo reverberaciones alucinadas, como si todo estuviera sucediendo a la vez en los escenarios de Doreville y en la mente del espectador. Lo real en el cine de Acevedo es una dimensión en constante decaimiento afectada por una fragilidad constitutiva que la sitúa a merced de todo tipo de imágenes que se imponen a la experiencia del mundo sensible, distorsionándola. Será fundamental entonces explorar la posibilidad de fijar estas imágenes, de qué manera el cine, el arte y el ser humano en su propia experiencia vital es capaz no ya de evocar, sino de hacer presente, de constituir como presencia un recuerdo del pasado o un sentimiento que poseíamos, o que más bien nos poseyó en algún momento privilegiado de nuestras vidas. No es una cuestión trivial si aceptamos las palabras de Blanchot sobre la dificultad de esta empresa. Cita: como si la imagen fuera solamente el alejamiento, la refutación, la transposición del objeto. Cierro. ¿Qué sucede entonces con la imagen cinematográfica? En teatro y cine, André Bazin reflexiona sobre una diferencia fundamental entre ambas artes. Si en el teatro el actor está presente sobre el escenario y todo aquello que ocurre está ligado tanto a su cuerpo como a su voz, en el cine también hay una presencia del actor, pero a la manera de, comillas, un espejo diferido cuyo azogue retuviera la imagen. Cierro. El cine, y esto es lo que nos interesa, nos devuelve entonces una oración, una presencia definida por el parámetro tiempo-espacio, disminuida pero no reducida a cero. Este atributo de presencia disminuida, propio de la imagen cinematográfica, será clave, ya que si ésta, en cuanto a presencia, mantiene una relación directa con lo real, como referente y como significante, será su cualidad disminuida, a través del espacio que esta disminución abre, la que permitirá presentificar aquellas imágenes que fuera del mundo sensible contienen la verdad de su cine. Estas, por tanto, surgen de una insuficiencia de lo presente cinematográfico, vendrán necesariamente de otro lugar, siempre más acá o más allá de los dominios de o dominando a la memoria y el deseo. Encontramos entonces dos tipos de imágenes. Las imágenes del recuerdo preceden de un acontecimiento del pasado que cristalizado en ciertos personajes, desconectándolos de su presente y atrapándolos en una vivencia que permanentemente diferida por su resistencia a ser asumida, no logran superar. Las imágenes de deseo, en cambio,
proceden de una aspiración aún más allá de lo cotidiano, a una imagen absoluta e idealizada de lo que la vida debiera ser. Emplazan a sus personajes a un futuro inalcanzable, desconectándolos del presente y del pasado. Sin embargo, ambos tipos de imágenes arrastran a los personajes atrapados por ellas hacia un mismo punto de fuga, la muerte. Esta, sin embargo, no supondrá lo mismo para unos y otros. Si la muerte es necesaria para alcanzar la imagen deseo, para aquellos encerrados en las imágenes recuerdo, significará liberarse del dominio de estas a través del único instante privilegiado de nuestras vidas, imposible de ser soslayado, mediante ese momento que como presente absoluto se impondrá a toda imagen del pasado aniquilándola. ¿Qué otra cosa es la muerte sino la soberanía absoluta del tiempo sobre toda experiencia humana? A la pregunta de cómo traer aquí y ahora esa imagen de la que el cinematógrafo solo nos ofrece su ausencia, Rita Acevedo Gómez responderá en voz de uno de sus personajes con una máxima en la que, además de resonancias basinianas, podemos adivinar la afiliación de la cineasta respecto a Manuel de Oliveira cuando dice: es preciso componer, lo importante es el artificio. Así su obra se constituirá como un cine impuro, en el sentido basiniano del término, nutriéndose de la poesía, la pintura y el teatro para ampliar las posibilidades de expresión del cinematógrafo. Dos vías se abren. Será necesario un dispositivo aparentemente teatral, es decir, trabajar con la capacidad del cine para aportar lo que Bazán definió como un suplemento de teatralidad, para que las palabras tomen cuerpo, para que los relatos del pasado se hagan presentes. Así ocurre, por ejemplo, en La conquista del faro, realizada en el 2005, y en Una venganza de una mujer, pero también esta vez a través de la pintura, en una película que se llama Altar. Por otra parte, esa presencia disminuida tenderá a disolverse en un todo que a nuestro entender será de la naturaleza, el agua en el medio privilegiado, el mar en el sonido de la tierra temblar y el altar, el río en frágil como el mundo. En los momentos en los que su cine, más que un cuadro cerrado, se constituye como ventana abierta hacia lo trascendente, pasado, presente y futuro, no son coordinadas temporales sino los distintos regímenes que habitarán aquellos que aún están de este lado. De ahí la compleja textura espacial de su cine. Un cambio de plano o un simple movimiento de cámara pueden llevarnos de lo real hacia los dominios de lo onírico o la memoria, reafirmando la ambigüedad inherente al espacio cinematográfico. Tres elementos formando una serie articularán el paso de un régimen a otro: el espejo, capaz de materializar las imágenes que poseen a los personajes mediante la duplicación de la presencia; el vidrio, figura de transición, ya que por su composición heterogénea deja pasar la luz, ofreciendo una imagen distorsionada, mostrando que hay algo más allá que aún no puede ser alcanzado; y el cristal, que por su composición armónica, homogénea, será la figura por excelencia del artificio, no solo el pasaje hacia una imagen nueva, sino sobre todo esa imagen nueva constituida. Pausa. ¿Cómo no recordar las palabras de Karl Dreyer acerca de la necesidad de dejar que las palabras naden por la atmósfera para que adquieran verdadero volumen a la manera de lo que ocurre en el teatro? La cineasta parece evocar en este mismo sentido una sentencia de Manuel de Oliveira: la palabra es una imagen en sí. Es entonces necesario que ésta posea su espacio para desarrollar sus potencias. Un diálogo fundamental de Blanca da Neve, la película de João César Monteiro, realizada en el 2000, viene a la mente de Acevedo Gómez cuando ella dice: no, no quiero mirar, continúa describiendo para que yo vea mejor. La muerte es el punto de fuga más recurrente en el cine de Rita Acevedo, pero a pesar de ello, en La venganza de una mujer, parece ofrecernos otra vía de escape. Al final se muestra la puerta de salida del estudio, ya desprovisto del decorado, el tráfico de los coches, el sonido del presente penetran en la escena, la vida real, en resumen, entra en juego rompiendo el artificio. También en La conquista del faro, el pasado se hará presente a través de un dispositivo teatral. Dos parejas que por azar comparten mesa en un restaurante mantienen una conversación banal. Uno de ellos, profesor de historia,
relatará cómo Alfonso III conquistó la ciudad del Faro a los musulmanes. La palabra toma la forma de una representación en la que los cuatro protagonistas encarnarán a las diferentes figuras históricas de la narración, la cual, una vez concluida, continuará habitando el espíritu del personaje interpretado por Rita Durao. Mirando hacia algún punto fuera de la pantalla, de espaldas a su marido, esta hablará del aroma de una flor desconocida que cree percibir. Como si el personaje que encarnó en el relato del profesor la poseyera, pronunciará el lamento por el reino perdido. Los perfumes de Arabia pasaron todos. Los trasvases entre realidad, ficción y sueño son insistentes. Bastará la contemplación de un grabado o esperar en el pasillo, como en la colección invisible, para que un personaje quede indefenso frente a las imágenes oníricas que la asedian. Esta última película es un buen ejemplo del uso que hace la cineasta de fuentes variadas. Si la historia principal está basada en un cuento de Stefan Zweig, Die Unsichtbare Sammlung, que es la colección invisible, el más allá onírico procede del relato de Gabriel García Márquez, Ojos de Perro Azul, Gonzalo, 1950. Junto con la música y los grabados de un viejo coleccionista, componen un film que, como ocurre en todas estas películas, no funciona ni como collage ni como compendio erudito, en rigor más que citas o de influencias. Quizá deberíamos hablar de invocaciones. Se ha fundado un cine del espiritismo. Un coleccionista, Joao Bernard da Costa, ciego desde hace años, alardea orgulloso de una colección de grabados que ya no existe. Debido a los problemas económicos de la familia, su hija Claudina fue vendiéndolos. Para no herir a su padre, decidió sustituirlos por láminas en blanco, evitando así que éste los echara en falta. Pero la llegada de un pasante de arte interesado en los grabados desencadenará un complot entre éste y la hija para que el padre no descubra que su preciada colección ha desaparecido. Para asombro del pasante, el coleccionista describirá hasta el más mínimo detalle de cada uno de los grabados al tiempo que cree mostrarlos. Desconectado del presente, el anciano se recrea en las imágenes pictóricas ausentes en las láminas bajo la mirada compasiva del comprador y de Claudina. Quizás sea en Frágil como el Mundo, donde encontramos la imagen de deseo en su estado más puro. La película se abre con un reflejo del cielo en el agua. La cámara, mediante una panorámica circular, recorre las ruinas de una casa abandonada en mitad del bosque. El siguiente plano nos muestra las sombras de una madre peinando amorosamente a su hija, estando los dos primeros planos filmados en color. A partir de aquí, la película continuará en blanco y negro. Al alejarse la cámara, ambos entrarán en el encuadre, mientras una voz en off recita: en breve espacio cambió todo aquello que largo tiempo se buscó y que para largo tiempo se buscaba. La hija Vera mantiene un romance secreto con un chico del pueblo e intercambian cartas de amor que entierran junto a un camino. Este amor, que parece brotar de la tierra, no es aquel que pudiera fundar una familia, como sucede con los padres de Vera. Comillas, es por eso que me gustas, porque me haces reír. Pero aquellos que hacen reír a las mujeres no las aman verdaderamente, dirá la madre al marido. El de los jóvenes no es ese tipo de amor doméstico, domesticable, como el de Edward y Charlotte en El Matrimonio en las Afinidades Selectivas de Goethe, sino más parecido al de Edward y Odile en la misma obra, un amor que tiende por su pureza a consumirlos. Es un abismo por cuyo borde transita. Comillas, oh amor, amor, ¿qué haremos nosotros de ti? ¿Qué harás tú de nosotros? Los amantes viven junto al abismo, expuestos al acontecer enfrentando al mundo. La fragilidad constitutiva de su amorío, con una inconsciencia que no tiene nada de despreocupación, sino que al contrario recoge toda la gravedad del mundo. No hay juegos de amor, salvo para hacerlo más llevadero, para eludir momentáneamente su gravedad. Un lecho banal herirá de muerte a la pareja. El chico Joao debe partir a la ciudad para estudiar. Probablemente sea esta la manera más prosaica de acabar con un romance. ¿Cuántas cobardías esconde el deber, lo que amenazará su relación? En una hermosa escena, Vera, en la escuela, es reclamada por la profesora para que señale los distintos ríos portugueses en un mapa. La clase anterior estuvo dedicada al ser humano y el mapa de Portugal están situadas una junto a la otra.
Vera empezará a recitar los ríos, río Guayana, río Tajo, río Duero, pero afectada por la ilustración del cuerpo humano, pasará del agua a la sangre, arteria, el Cábalo, río del norte de Portugal, arteria Cava, el corazón. Habiendo tomado conciencia del vértigo, la joven se desmaya. Ya no será posible seguir habitando la frontera, tendrá que elegir entre alejarse del abismo o sumergirse en él. Vera también siente el peligro de quedar atrapada por su otra imagen, que hay un amor más fuerte que la vida. Bastará con que Joao se marche, pero también teme que ésta desaparezca en las rutinas de lo cotidiano. Una vez en casa, la joven conversa con su abuelo. Comillas, amaría tanto ver el mar. Abuelo, ¿crees que se puede verdaderamente morir de amor? Cierto. El agua, el mar o los ríos, como ya intuimos en la escena de la clase, son el correlato privilegiado de esa aspiración al absoluto, a un amor sin gradación. Es una historia que parece rimar con el relato de los extraños vecinos, narrado en Die Walfertschaft, en el que una pareja de amantes separados se reencuentra el día en que ella iba a casarse con otro hombre al caer juntos a las aguas de un río. Sin embargo, a diferencia del feliz desenlace de este cuento, en el relato del abuelo, los amantes morirán pasando al lado de la leyenda y quedando así constituidos como imagen perecedera. Hemos convocado diversas imágenes que de una forma u otra mantienen una estrecha relación con la fragilidad de la experiencia humana, siempre amenazada por la muerte, entendida esta tanto como derrota de la carne como abatimiento del espíritu. Son los peligros de perseguir una imagen, de la obsesión en busca de lo absoluto. Incluso el arte, como vemos en El corazón invisible o en El sonido de la tierra al temblar, guarda numerosos peligros. En la película La piedra 15 parece ofrecernos una salida de este reino terrible. La película consiste en una larga conversación con João Bernardo da Costa y Manuel de Oliveira, dos figuras esenciales en el devenir de Rita Acevedo como cineasta. Al igual que la hija del coleccionista que no puede caer presa de las imágenes porque centra sus esfuerzos en cuidar a su padre, a los padres de Vera, aquella pareja sustentada en un amor que tenía que ver más con el cariño y el cuidado que con una imagen sublime, Acevedo Gómez parece realizar esta película por el amor que siente hacia sus dos amigos. Esta será además una forma de cuidarlos. Comillas, yo quería captar la relación entre los dos. ¿Cómo mantienen ese gustarse el uno al otro, esa estima que es inquebrantable hasta el fin? Y esa era la idea de la película. De repente los miraba a los dos con aquella alegría de haberse encontrado. Ahora que pienso en ello, me doy cuenta de que era como si ellos quisiesen, por encima de todo, dar valor a su amistad. Tenían que conservarla si ellos quisiesen, por encima de todo, dar valor a su amistad. Tenían que conservarla intacta y así lo hicieron. Si Joao Bernardo Acosta era un gran amigo para ella, alguien con quien aprender a vivir, nos situaba tan próximos que casi me sentía en su regazo cuando hablaba con nosotros. Y después era muy familiar, como si estuviera hablando con sus nietos al lado de la chimenea o sentados a la mesa. Decía cosas muy importantes, pero con el mismo aire de quien habla sobre lo que se va a comer o del paseo que va a hacer. Cierro comillas. La admiración de Rita Acevedo por Oliveira los llevará a dedicarle una película homenaje de felicitación por su 90 cumpleaños, para Benz Manuel de Oliveira Intromisores, realizada en 1998. Un collage artesanal y rugoso en el que se van entretejiendo las películas de Oliveira y que nos deja ver en esa textura la fuerte filiación entre las imágenes de ambos cineastas, un reconocimiento de aquello que Oliveira nos ha legado, o bien un regalo realizado con las propias manos, como la tarjeta de felicitación que el niño elabora para su padre. Al final de la piedra 15, Oliveira comenta que si de joven tenía fuertes convicciones sobre lo que debía ser el cine, a sus 100 años, cada vez tenía menos certeza, revelando que quizás su última convicción respecto al cine consistía en sostener una deontología cinematográfica, una cuestión de ética, una cuestión de posición. No puedo traicionar aquello que siento que está mal y no traspaso esta barrera. Me quedo en el sitio que me parece bien. Este parece ser el mensaje de Rita Acevedo, desconfiar del absoluto y de sus cantos de sirena frente a la fragilidad del mundo. Guiémonos por la emoción, que siempre es sincera, y ante todo, elijamos cuidarnos incluso a costa de las imágenes.
En casi toda la obra de Rita Acevedo se muestra una composición cuidada de las imágenes, donde el movimiento de la cámara y la aparición de los actores en el plano parecen estar sincronizados en un ritmo coreográfico. En una de las escenas, los dos protagonistas están conversando y de repente dirigen sus miradas hacia adelante, al futuro, a la cámara, a los espectadores. Comillas, ahí viene tu hermano, cierro. Dice uno de ellos más tarde y la cámara se corre hacia atrás para capturar a los nuevos actores que ingresan, hasta que todos salen del cuadro. Con este tipo de construcciones, la historia genera la sensación de que los personajes están viviendo y sintiendo para los espectadores. El cine de Rita Acevedo posee, en ese sentido, una conciencia muy fuerte acerca de su representación. Este es un rasgo que la directora llevó a un extremo en La venganza a una mujer, una película en la que sobreexpone el carácter ficcional a través del decorado artificial, los diálogos pomposos y la forma cinematográfica muy disimulada. Los protagonistas, embebidos en un mundo de apariencias, viven y respiran dentro de una puesta en escena que los desnuda a ellos, a sus historias y a la película misma. Sobre el final, una puerta abierta muestra el rodaje y libera el sonido externo de la calle y de los autos. Para una película llena de personajes que se ocultan tras las máscaras, Rita Acevedo se encarga de quitarles a todos y a cada una de ellas. En Correspondencias, realizada en 2016, Rita Acevedo crea un ensayo documental que vuelve a conjugar varios de los elementos presentes en sus películas anteriores, desde la poesía que se expresa en la plasticidad de las imágenes, hasta el artificio cinematográfico que se desnuda frente a los espectadores. Si bien la película remite a un pasado histórico, Acevedo Gómez ensaya una aproximación que juega con el presente. Está llena de imágenes nuevas donde vemos a un grupo de personas allegadas a la directora que releen y reactualizan los escritos de aquellos poetas. Por otra parte, hay un montaje que cruza soportes digitales y analógicos desde los cuales se explora la comunicación por cartas, la memoria del fascismo y la experiencia del exilio. Uno de los rasgos más llamativos tal vez sea el de la proliferación de imágenes, no solo por la cantidad de material editado, sino también por la composición de los planos, que muestran personas reflejadas en pantallas de computadoras y televisores. Correspondencias puede leerse como una respuesta posible a la pregunta por el rol del cine en un mundo contemporáneo atestado de imágenes. Bajo la mirada de Rita Acevedo, los registros más caseros pueden mutar hacia una expresión poética que acerca el presente y el pasado. Desarrolla Correspondencias a partir del intercambio de cartas que mantuvieron a lo largo de casi 20 años dos de los mayores escritores portugueses de la segunda mitad del siglo XX, Jorge Dacena y Sofía de Melo Reiner. Él se exilió primero en Brasil y después en Estados Unidos, huyendo de la dictadura de Oliveiro Salazar. Jamás regresó a su tierra natal, pero tampoco se adaptó a estos países de inmigrantes donde palpaba una tristeza del vacío. Ella permaneció en Portugal durante todo ese tiempo conviviendo día a día con la presencia del odio. En su diálogo escrito, encontraron un refugio de libertad y una forma de convivencia a distancia que se nutría del cultivo de la palabra precisa y la métrica justa. La cineasta teje a partir de aquí una trama de correspondencias que se extiende más allá de la relación epistolar entre los dos autores. Sus palabras, lo que escriben, pero también cómo lo escriben, nos hablan de una forma de entender y vivir la cultura arraigada en una tradición europea y articulada ante todo a través de la literatura que prácticamente se desvaneció con la llegada de esa posmodernidad de matriz anglosajona y visual. Dejó de buscar una única voz y rostro que identifiquen a cada una de los dos protagonistas. La directora cuenta con un abanico de intérpretes, algunos de las actrices habituales como Rita Durao o Ana de Panem, otros que remiten a un cineasta de referencias como Luis Miguel Sintra, otros amigos como Eva Truffaut, Pierre León, Boris Nelepo o Edgardo Kosarinski, que recitan en varias lenguas los textos de ambos. El pasado reciente que palpitan las cartas resuena así en el presente a través de los vínculos de la directora con el mundo del cine en general y cierta tradición contemporánea de la cinematografía portuguesa en particular, porque la correspondencia última es la que se establece entre cine y literatura, entre la palabra que recupera una centralidad perdida y una miríada de imágenes que concluyen desde home movies o recreaciones dramáticas, desde archivos recuperados
a evocaciones poéticas y lecturas registradas en una relación contrapuntística que marca ese hito entre el ensayo fílmico y el cine epistolar. Las artes y el cine están mediadas por la palabra. Es tratada como una imagen virtual que se proyecta sobre la imagen visible. Si en la película hay una voz en off, además de lo que las personas están viendo, la voz, la narración, adiciona otra imagen que viene de lo que se oye. La palabra es una imagen en sí. La música existe dentro del film, no por encima del film. Las películas de Rita Acevedo están mediadas por la presencia de un narrador personaje, una presencia visible y audible, portadora de la palabra. La palabra en el cine tiene una antología diferente. Ella puede ser imagen, puede ser sonido, pero antes que nada es una materia viva y tensa. Explora en la misma relación palabra e imagen como espacio para la aparición de lo fantástico. Hay en Rita Acevedo una potencia poética y una carga emocional que la empujan en algún punto hacia un universo atemporal. Es eterna al mismo tiempo que señala, quizás sin quererlo, un camino posible para el cine contemporáneo. Rita Acevedo Gómez es de esas mujeres, de esas pocas mujeres actuales que de verdad deberían importarnos. Y todo porque es afortunadamente espantosa. Gracias. Espero que no tenga preguntas.